Nos vinimos en esta mañana aquí al local de Juntos por el Cambio, donde bueno, nos van a hablar sobre algunos proyectos y sobre algunas cuestiones que le preocupan al bloque. Así que bueno, primero, bueno, Santiago Esperanza, nos vas a contar de qué se trata. Buenos días. Bueno, buenos días, Eli. Como siempre, agradecerte a vos y al canal por darnos esta posibilidad de poder expresarnos. Sí, como comentarte, la semana pasada hemos presentado una serie de proyectos. Yo te voy a comentar uno en especial, que ante la sequía que se está viviendo en Salto y en general en la provincia de Buenos Aires, es una preocupación que tenemos. Unas 800.000 hectáreas se están viendo perjudicadas, un 80% de los sembrados, especialmente de trigo, está muy comprometido. Sabemos muy bien que hace más de 100 días que no tenemos precipitaciones importantes, lo que ha afectado considerablemente el cultivo de trigo y tiene comprometido el sembrado de arveja también. Y comprometiendo también, generando retraso en la siembra de maíz. Por eso hemos pedido, presentado un proyecto de resolución pidiendo al Poder Ejecutivo Provincial, al Ejecutivo Provincial que por intermedio del Ministerio de Agroindustria pueda declararse el estado de emergencia agropecuaria por la sequía. Sabemos que nuestra zona también es muy afectada por esta situación y bueno, al declararse el estado de emergencia en el caso de que eso suceda, ¿qué es lo primero que harían desde el Estado considerando el estado de emergencia? Digo, ¿qué es lo que aportaría en un caso que es de naturaleza? Sí, lo que se le pide a la provincia en primer lugar es que se declare. Y nosotros lo que pedimos es que la provincia tome medidas para poder paliar la difícil situación. Sabemos también que el sector agropecuario, tanto los productores se ven afectados, como también el país que perjudica con la reducción del ingreso de divisas en un momento tan tan difícil que está viviendo el país. Bueno, la verdad que es un tema muy importante y que preocupa a todo el país. Bueno, Sonia, también había proyectos que también son muy importantes, que sobre todo en este mes se están abordando muchísimo, así que bueno, contanos de qué se trata. Bueno, gracias, Eli. Sí, hay un tema que en realidad nos preocupa mucho, que es la salud mental, justamente ayer en el Día de la Salud Mental, pero es el tema del suicidio. En realidad la prevención del suicidio nos preocupa y queremos que en realidad se hable del tema, que es la primer medida, ¿sí? Que se hable de este tema, y para eso con nosotros está quien es la autora de este proyecto, quien nos asesoró sobre el tema, sobre nuestra preocupación, que es Jessica, que es psicóloga, y bueno, y ella pudo aportar mucho de todo lo que sabe, y bueno, así fue como ya presentamos en el Consejo Deliberante el proyecto, y bueno, esperemos que nos acompañen los demás bloques, ya que es un tema que es muy importante. Y bueno, si quieren, Jessica, lo que puede hacer es contarnos un poquito más sobre de qué se trata. Bueno, como profesional me imagino que es un tema que preocupa y no sé si hay estadísticas al respecto, no sé si a nivel país o a nivel local, pero bueno, lo importante es, como decía Sonia, ¿no? Dar el primer paso, hablarlo. Digo, ¿se generan espacios en nuestra ciudad para poder hablar de este tema? Hola Eli, gracias. Bueno, la idea es sacarle un poco el estigma a todo lo que implica la problemática. Se piden estadísticas, por supuesto que esto es una invitación a la población, a que podamos capacitarnos nosotros como profesionales, no solamente es un trabajo de uno. Está bien lo que dice Sonia y comparto, no es solamente ellos que escucharon la propuesta, es invitarlos a todos a que puedan colaborar, porque esto es una cuestión, no es de hace un tiempo, viene de hace muchos años, sí es una cuestión individual que por suerte ha sido escuchada por ellos, pero se invita a que todos podamos entender desde qué punto de vista. Acá me parece que no se trata ni de coraje, ni de cobardía, es una problemática que tiene que ver con una situación en que la persona se siente con un sentimiento de
muy profundo, ¿sí? De tristeza, de angustia, de melancolía, y tomo una decisión. Bueno, abarca todas las edades, niños, adolescentes, adultos, diferentes pueden ser los motivos, la verdad que no hay un motivo que desencadene. Sí es cierto que, bueno, es una problemática y sé que muchas veces da hasta miedo hablar sobre eso, pero sí también estoy completamente segura de que si empezamos a hablar de lo que nos hace mal, de lo que realmente sentimos, de poner en palabras las emociones, de empezar a validarlas, creo profundamente, y siempre lo digo, por algo la cabeza está arriba y las ideas, las representaciones, todo lo que tenga que ver con hilaciones de pensamiento son las que llevan a nuestra conducta del día a día. Nadie es perfecto, porque acá el ser humano somos errantes de por sí, y la propuesta también es hacerla a los profesionales, a quien quiera participar realmente, a poder capacitarnos. Esto me parece que recién empieza, y sí es importante, pero realmente me parece que es prioridad poner la salud antes que nada. De ahí, prevenir es la tarea que nos ocupa. Okay. Dijiste prevenir, y a veces uno piensa que, bueno, la persona que tiene un problema de salud mental, o que tiene un familiar que padece alguna situación así, solamente son ellos los que se tienen que preocupar por el tema. Y tal vez si abriéramos estas charlas a la comunidad completa, hablaríamos un poco más de prevención, ¿o estoy equivocada? Sí, bueno, la idea es, una de las propuestas es capacitar para dar charlas. Seguramente tendremos que ser varios para capacitarnos, porque no es un tema de fácil abordaje, pero bueno, creo que, insisto en lo que dije anteriormente, si no empezamos a hacer algo, no hacemos nada. Para mí es sumamente importante comprometernos, involucrarnos en todas las problemáticas, pero la salud mental nos necesita. Creo que hay muchos casos, hay una estadística de la OMS en el 2019, 800.000 casos, es muchísimo, y no se trata de un día. Es de todos los días la salud mental. Entonces, me parece que ayudándonos entre todos podríamos llegar a una buena tarea. ¿Podríamos decir, después de la pandemia, se agravó la situación? Sí, creo que cerró mucho lo que es el tema de hablar. Si bien posibilitó otros medios, porque los chicos, los adolescentes empezaron a hablar por otro lado, a comunicarse por otros medios. Pero bueno, fue un tema difícil porque emergió el miedo, la angustia, la incertidumbre. La incertidumbre que en realidad es de todos los días. Lo que sucedió con la pandemia fue que nos chocamos con la incertidumbre y nos dio como un pantallazo de todo lo que venía detrás, y nos asustó. Pero en realidad la incertidumbre es el día a día, uno no sabe ni lo que puede suceder en 5 minutos. Bueno, lo mismo sucede muchas veces con la mente. Uno puede ayudar a abordar un montón de problemáticas, pero cuando alguien tiene algo decidido, por eso digo la importancia de poder hablar, porque hay que sacarle el estigma, esto de, mira, este es loquito, es loquita, mira de lo que habla, es rara, es raro. Bueno, me parece que hay que dejar de hablar de etiquetas y hablar de personas, por sobre todas las cosas. Personas con un montón de problemáticas que vienen desde la tristeza, sobre todo, y cuando se profundiza eso y no habla la persona, se cierra. Me encanta, podríamos hablar muchas horas, ¿no es cierto?, sobre este tema, porque sabemos que tiene muchas aristas, que hay muchas cosas que pueden desencadenar un problema, pero bueno, la importancia de que haya un proyecto y que, bueno, estamos hablando de este tema en octubre, porque es el mes donde se concientiza sobre el tema, pero digo, tiene que haber un plan también a largo plazo. Sí, y creo que vamos por el camino correcto. Jessy se acercó a participar con nosotros y nos asesoró de tal manera que pudimos, junto con ella, armar este proyecto y presentarlo en el Consejo Deliberante, que nos parece algo muy importante. Primero, empezar a hablar el tema, que ya con eso es un montón. Ojalá que esto no termine hoy en octubre, ni en esta presentación de proyectos, sino que se continúe, que sea el principio
de algo. Y después, bueno, que empecemos a trabajar, como dice Jessy, todos, desde la educación, desde el Consejo Deliberante, desde los profesionales, desde el hospital, el Ejecutivo, que se comprometa y que nos comprometamos todos para trabajar este tema. Como siempre digo, y siempre voy al mismo, los niños, los adolescentes, no solamente gente grande, sino todos. Hablemos con todos y llevemos este tema, capacitándonos también, no solo los profesionales, tal vez todos, de qué hacer en el momento de encontrarnos con alguien que necesita hablar y que tal vez no somos profesionales para saber qué hacer. Bueno, qué hacer en ese momento. Que esto nos sirva para realmente ayudar a alguien cuando lo necesita. ¿De eso trata el proyecto, digo, profundizando en el tema? Sí, exactamente. Nosotros lo que pedimos en el proyecto es estadística de salto, más que nada, y bueno, capacitación para profesionales para poder formar un equipo que pueda contener a esas personas, que tenga los primeros auxilios. ¿Qué hacer? Y bueno, y de ahí poder hacer charlas tanto a todas las escuelas como a la comunidad general para que tengamos la idea de qué hacer. ¿Este equipo funcionaría independientemente del equipo de profesionales que trabaja en el hospital? Exactamente. Puede ser que el Ejecutivo diga, ese mismo equipo se capacita, pero seguramente tienen ya un trabajo dado de ese equipo. Así que bueno, nuestra propuesta es formar un equipo o capacitar en realidad a los profesionales en salto y bueno, y después ver cómo manejarlo, si en el mismo hospital, si tener un lugarcito, pueden trabajar en las mismas salas. En realidad es empezar para ver qué es lo que necesita Salto.